Bueno, pues les voy a contar una de jotitos. Una de jotitos. Resulta que en la tortería estaba desesperado un jotito porque no le servían su torta de jamón. No le servían su torta de jamón. Y dice: joven, joven, mi torta de jamón, por favor, ay, de mi torta de jamón. Y un pelado que estaba al lado le dice: que se me hace que se la están haciendo de tos. Ay, pero yo la quiero de jamón. Llega otro y dice: joven, joven, ¿me da por favor un taco? Y dice: ¿con chile o sin chile? Sin carne, puro chile. Ahí está. Bueno, pues se trata del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ya que AMLO, el presidente de México, pues ya ve que volvió a firmar el Tratado de Libre Comercio con México, Canadá y los Estados Unidos. Y dijo AMLO: ahora sí, van a recibir pura calidad. Les vamos a enviar pura calidad. Por ejemplo, embutido de chorizo en barras, chile del monte en cajones, cabritos y cabrones. Como nuestros boxeadores, que son muy buenos para los chingazos. Dice: como este último vato que les mandamos a pelear a Las Vegas con un negro. Oye, le dio una santa madriz al paisano. Dice que cuando lo llevaba en camilla para el camerino, su manager le iba dando cachetaditas así, así. Y cuando reaccionó le dice: oye, qué bruto, qué bárbaro. Qué susto le metiste al negro. Dice: ¿qué? ¿Lo noqueé? Dice: no, cabrón, creyó que te había matado. Un sonso parado en la esquina, llega otro y le dice: oiga, perdone, ¿no vio un pelado doblar la esquina? Dice: no, cuando llegué ya estaba así. Dicen que no hay gente más mentirosa que los cazadores y los pescadores. Un cazador se murió y llegó al cielo y le dijo San Pedro: a ti no te puedo dejar entrar, hijo. Abajo fuiste muy mentiroso. Y le dice: dame champú, San Pedro. Acuérdate que tú también fuiste pescador. Ahí va otro. Un avión se cayó en el meritito centro de la selva. Afortunadamente, todos los pasajeros se salvaron. Pasaron varios días y, como no lo rescataban, pues se les acabó la comida y se empezaron a poner de acuerdo a ver quién bajaba del avión, pues para buscar alimentos, ¿no? Ya que abajo, pues víboras, leopardos, leones, tigres, anacondas, todo, 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 de todo había, puro animal salvaje. Y no falta un sonso con experiencia de cazador que dijo: yo voy, coñao. Y que se salí, se lanza. Todos los pasajeros se quedaron viendo por la ventanilla y a poco rato ven que este vato regresa corriendo, pero hecho madre, hacia atrás de él un león bien chingón y grita de afuera: ¡rápido, ábrame la puerta! Cuando le abren la puerta, este vato que se agacha el león se mete dentro del avión y le grita de afuera: ¡y les da cueste para que lo descueren, voy por otro! Ahí está, esta que fue de los chismosos, ¿verdad? Bueno, le vamos a contar otro, a ver si hay tiempo, a ver si hay tiempo, vamos a ir rapidito, rapidito. Y dice, a ver, ¿cuáles contamos que no sea tan largo? Bueno, pues resulta que Diosito, estaba muy enojado con los animalitos, ¿verdad? Ya que no estaban de acuerdo con lo que les dio, ¿verdad? No estaban de acuerdo y hizo una reunión y le dice San Pedro: a ver, reúneme todos esos animales que no están de acuerdo con lo que les di. Y ya, lo llamó a la oficina y los fue pasando uno por uno. Y llama a ver, dice: a ver, que pase el elefante, que pase primero. Pinche elefante, ahí va. A ver tú, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no estás de acuerdo con lo que te di? Pues no, dice, mira, este cuero que me diste, dice, ni con un suavizante, dice, se me suaviza, dice, ni con una crema, con nada. Dice: mira, este mocote me da vergüenza, está bien grande. Estos ojitos tan chiquitos, parece que estoy recién violado. Dice: no, 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 estas patotas, no, no, dice, no, no estoy de acuerdo con lo que me diste. Dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan grandote? ¿Para qué? Si casi ni encuentro comida. Ay, mijito, dice. Ay, mijito, dice, no, no, no te preocupes, te puse ese cuero así de grueso para que cuando haya frío en tiempos de helada, pues tú no, no sufras de frío, hijo. Esas orejotas que te puse, para que te soples tú solo en tiempos de calor, tengas aire acondicionado, te soplas y te refrescas. ¿Qué otro animal? Ese mocote, para que te bañes. ¿Qué animal se baña así de parado, a ver, y solito? ¿Quién? No, ¿verdad? Tranquilo, yo sé lo que hice contigo. Ok, ya se va el pinche león.
Entra la jirafa. No, 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 no. Ese ni saludó. Llegó encabronada la pinche jirafa. Dice, no, no, estas patotas que me hiciste, este cuerpezote, ¿por qué tan grande? ¿Por qué tan alto? Esas manchotas que tengo ahí, dice, este pescuezote. Y para acabarla, dice, me pones cuernos. ¿Qué pasó? Ay, mi hijita, le dice, yo te puse ese cuerpezote grandote, dice, así de grande, con esas manchotas, para cuando un león te vaya correteando, te quedes paradota y va a pensar que es un árbol. Ese pescuezote que te hice, para que nadie te quite la comida, para que tú sola tragues allá arriba. Entonces llaman, ya se va la pinche jirafa, se fue contenta, ok, ya se fue. Viene y entra la gallina. ¿Y tú qué te pasa? No, 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 dice, a mí no me haces pendejo, me haces más grande el culo, más chico el huevo. Ay, 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 estuvo buena, ¿verdad? Estuvo buena, ay, ay, ay.